Hey guys, welcome back to another video. So it's currently 8. For today's video, I'm going to be doing a day in the life with a newborn and a toddler. Salud. So son las 8, it's 8 in the morning, and my day usually starts at 7:30 or 8. By this time I'm like fully rested, like I feel really good. I want to get up already. Max is already up. He usually wakes up first and the baby. Oh, and sorry. And I'm sorry if I sound weird. I have my retainers on. Definitely know he's barely waking up. His morning stretches. But yeah, I'm gonna show you what a day. Oh, Max is back there. I'm gonna show you what a day in my life with a newborn and a toddler looks like. So yeah, I'm gonna start recording like from now on, and like my entire day. How, and I'm gonna show you what it looks like. Anyways, so the first thing, can't even talk. The first thing that I do when I wake up is change the baby's diaper. Because as soon as he wakes up in the morning, like, he doesn't want to be laying around anymore. He wants to go to the living room. Like, he has, like, he's very, like, he gets tired of being laying down. So as soon as, it's, like, time to get up, he does not want to be laying down in the bed. He wants to go to the living room, and be put on his swing. Dormí muy bien, la verdad. La verdad que I'm blessed with my baby because he's such a good sleeper. Like, he sleeps so good at night. Like, he's barely going to be 2 months tomorrow, and he already sleeps all night long. Like, he only wakes up once. And he doesn't even wake up. I have to wake him up to feed him or to change his diaper. So I get to sleep so good. I'm so blessed. So the baby does go sleep with us because he didn't like the bassinet. So after I brought him to the living room, I go in the bathroom and brush my teeth. Okay, so I brushed my teeth, and I usually shower before bed. So last night I did take a shower really late, so my hair is still like kind of wet. I know I shouldn't be doing that because por eso se cae, pero I mean, no tuve tiempo en todo el día. I had to get in the shower when my husband got home from work so he could watch the kids. So yeah, it's pretty wet. I had a chongo, so I just like me lo solté para que se seque. And yeah, so yeah, es lo que primero que hago. Like, llevo el bebé para la sala, and then I come back. Oh, he's crying. Llevo el bebé a la sala, and then me vengo a lavar los dientes and like to kind of fix my hair a little bit so I don't look like a vieja fodonga, which I always do. But
And then, you know, I ignore my baby's vomit or spit. Okay, so Max is always following me around the house, like every single day. So I'm going back to the living room, and I know I look horrible. Please ignore that. I'm pretty sure we all do look like that when we first wake up in the morning. I ain't an apple. So my house or my apartment is always so hot, like especially the room. Like the room is always so freaking hot. Last night was so hot, like my babies were like all sweating and sticky, but they're gonna get a shower today because it was super hot last night. So últimamente para desayunar siempre me hago un chocomil. Like I don't know what's going on with me, pero antes el chocomil a mí no me caía nada bien. Like cuando me lo tomaba me dolía la panza. And then out of nowhere empecé otra vez a tomarlo, and I like it. Like, I cannot go a day without drinking chocomil in the morning. Like, I don't know why. Siempre solamente utilizo una banana. Cuando está mi esposo hago dos, pero como pues no está y ese fue trabajo, solamente voy a utilizar una. Y el chocomil, que por cierto ya me lo acabé, todo el pomo yo me lo acabé sola. Oh my god, apenas me alcanza para hoy. Creo que me hizo falta. I add milk. And then I blend it. At this time, the kids usually run to me when they hear the blender. So, I mean, Max. I always say my kids. The baby still doesn't run, but he freaks out a little bit. Okay. Let's hope they don't get scared. Normalmente me tomo todo este vaso y a veces hasta repito, because I'm still like it's so good. I don't know why I find it so good that I want more. So I always make just like enough for me to like drink a little bit more. I don't know why, but this is how it looks. It's so good. Pensé que iba a saber desabrido porque no le eché suficiente chocomil, pero it's really good actually. And then me echo más. So this is what I always have for breakfast, but esto me llena por muchas horas. Like un vaso de chocomil me llena por muchas horas mientras hago de comer o voy por algo de comer. So normalmente ya no cocino mucho en la casa porque mi esposo está fuera de la casa todo el día. So es como para mí nada más. So yo cualquier cosa like me hago. Últimamente he comido mucho afuera. He estado yendo a comer mucho afuera con mi mamá. So yeah, I try not to, pero pues no quiero que hacer de comer aquí, que se me quede todo, se me eche a perder. So, the baby is hungry. Voy a hacerle a Max algo para desayunar. So, a Max le voy a hacer un pan tostado. Porque le encanta el pan tostado. Bueno, tiene sus etapas. A veces ya no lo quiere, a veces se enfada. So Max es súper delicado para la comida. No come nada de fruta, no come nada de verdura. Y a veces que casi lo obligo, pero no le gusta, no quiere ni que
No quiere tratarlo. Yo sé que sí le gusta si lo llegara a tratar, pero a él le da miedo intentar nuevas cosas. O sea, me recomendaron mucho estas cosas que son como de verdura. Ay, ese bebé, ya voy, ya voy. Que tiene hambre. So, estas que sean, son veggie straws y son sea salt. So, básicamente es como si fuera verdura. So, Max aún no le gustan, pero siempre se las pongo aquí en su plato, en su desayuno. Para ver si, como a él le gustan todo lo que es crunchy, le gusta que todo sea crunchy. Por eso el pan tostado le encanta. Se me andaba quemando poquito, pero, I mean, ok. So, le pongo todo eso ahí, le pongo unas galletitas, goldfish, cosas así. Ya no sé ni qué más ponerle. A veces le hago pancakes, a veces le hago como waffles. Eso se come a veces, pero es como es mucho pan, no le quiero dar puro pan. Pero ya, so el plato de Max está listo. Breakfast. Ven. So, siempre se lo pongo aquí en su mesita. Como pueden ver, ahí dejo el cereal. So, lo voy a poner aquí. I'm gonna take this one. Y él ahí, cuando él quiere, pues va y come. Pues no me gusta obligarlo porque he escuchado que entre más los obligas, menos comen. So, ahí se lo pongo y cuando él quiera comer, él va a ir a agarrar algo. Ok. Oh my God. So, el bebé está llorando porque tiene hambre. Le toca su feeding de la mañana. Ya después como de una hora de estar aquí con él en el sofá, ya se vomitó, ya se hizo popó y nomás no se quiere dormir. So, ahorita lo vamos a cambiar. Está sude y sude, está súper... Él siempre suda mucho. I love chubby babies, I feel like. They're so easy to hold because they're big. Mwah. ¡Qué mimuri tan bello! No puedo creer que mañana cumple 2 meses. So, después de que lo bañe, le voy a hacer un little photo shoot porque mañana cumple 2 meses. Entonces, ya viene la tradición de poner una foto cada mes, aunque no sea el mes, yo siempre pongo fotos de mis bebés. Mira, mi amor, mira que sí. So, lo voy a vestir bien bonito y le voy a tomar unas fotos. And then Max todavía anda por allá. He usually plays a little bit in his tablet, but it's currently dead and he's just playing with his toys de la granja de Zenón. Like, he loves animals. Tiene la vaca, el caballo, el cerdo, everything, every single animal. Y también tiene la granja, por allá está en la esquina. Ahí tiene todos los animalitos tirados. ¡Oh, no! ¡Otra vez! A ver. ¿Tienes más hambre? ¿O por qué te estás comiendo la mano? ¡Uy! Tiene muchísima más hambre. ¡Uy, ya tiene más hambre! ¡Sí! ¡Qué, mi amorita! ¿Qué? ¡Tiene más hambre! ¿Qué, no se llenó o qué? ¿No se llenó? He looks hungry, so... ¿Qué pasa? ¡Tan hermosos! ¿Tienes hambre, mi amorcito? ¿Tienes hambre?
how he follows the camera. Need. Ay, tan bello. Ay, dame mucho. Te amo, cariño. ¿Qué, mi amor? Usted me quiere platicar algo, ¿verdad? A ver, dime qué soñaste. ¿Tuviste un sueño? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay, tan bellos! ¿Qué, mi amor? I love his cheeks. Me quiero comer esos cachetes tan bonitos, tan deliciosos. Ay, tan bellos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, tan hermosos. Max, mira. My dog. I love my baby so much. And for sure, he's gonna be a mama's boy as well. Just like Max. Oh, pero eso sí, he's so, so empicado los brazos. Like, as soon as I put him down on his little cunita, he's gonna start crying. Just watch, watch, you guys. So, estaba a punto de ir a cambiarle su pañal, pero miren lo que pasó. Ay, se embarró todo. Ah. He always does this to me, like. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi corazón hermoso? Me dolía la pancita. Oh my god, now I need to get him the shower. Maybe. I'll just change the diaper and change him. No, actually, I should just get him in the shower. Yeah, let me just get him in the shower. Para que ya no tenga que cambiarlo. ¿Verdad? Sí, eso vamos a hacer. So, nada más lo cambié porque ahorita voy a... I have to wash the dishes. So, I don't have a lot of... Aquí es donde lo baño. So, no tengo ahorita mucho espacio. So, let me do the dishes. I'm gonna do the dishes and then lo voy a bañar aquí en el sink. And then I'm gonna have to go change porque también me embarró de popó. Como estaba sentado arriba de mí, me embarró. So, ¿quién más hace esto cuando termina de lavar sus trastes? I always do this porque me gusta tener el sink bien limpio y como a veces aquí baño al bebé, me gusta que esté bien limpio. Y so I have a dishwasher, but I don't use it for my dishes and all of that. I use it for my baby's bottles y cups and all of that. So ahí los pongo a secar, and then when they're all dry, I put them over here. But yeah, let me go check on the babies. Oh shit, oh shit, oh shit. What are my pillows doing over there? Max is watching TV. Okay. Okay, that didn't last. That didn't last long, but... Tenga su chupón, tenga, tenga. Tenga, tenga. Ay, niña, voy a abrir la boquita. Este bebé no le gusta mucho el chupón, so siempre, nunca lo quiere agarrar. Por eso es que a veces no duerme por mucho rato, porque a veces los bebés necesitan estar chupando algo para que duerma más rato. Y pues él lo suelta cada ratito, pero... Parece que ya lo agarró. A
So ahora me voy a dar una manita de gato porque me veo espantosamente horrible. So, el bebé me embarró aquí de popó. Y pues yo estaba lavando los trastes y me mojé. Entonces, I don't feel good. I feel dirty when I'm like así. So, hoy como voy a estar todo el día en la casa, no me voy a maquillar. So, solamente me lavo la cara para sentirme limpia. Y me cambio, me pongo algo cómodo para estar en casa. So, me gusta sentir mi piel limpia. Aunque ahorita, después de tener a mi bebé, siento mi piel súper reseca y por eso me la lavo. Todos los días me lavo la cara en la mañana y me pongo crema, porque no puedo estar sin crema. Esta es crema hidratante porque, como les digo, tengo mi piel súper reseca. Hace que mi piel se sienta más suave, más fresca. Ok, so, me hice unas colitas ahí súper rápido. Por favor, ignórenlas, ya sé que están todas chuecas. Pero me las hice súper rápido porque escuché el bebé que estaba llorando. So, este es el único tiempo que tengo para venir a alistarme. Y también me cambié. Me puse unas leggings y una blusa así cómoda. Y me puse este aquí para tapar la lonjita. So voy a ir a chequear al bebé. Voy a ver si está despierto. I do have a mess in my room, and that's because I don't even go in there during the day. Like, I always just go to the kids' room, or like I'm always in the living room. Like, I don't even go into the room, my room. So it's a mess in there. I need to clean, but I try not to be too hard on me because I'm like a clean freak. Like, I want to have everything clean, but at the same time I want to take care of my kids, you know? So a veces sí me desespero porque tengo tantas cosas que hacer y pues no me doy abasto con estos dos niños, pero it's okay. Okay. He's probably hungry again. I'm gonna feed him and then hopefully he goes to sleep and I can finish cleaning the living room. Oh my god, my colitas are too chuecas. And please ignore my face. This is how I look without makeup. Like, I have some pecas, but oh well. No time for makeup today. Okay guys, so now I'm gonna start cleaning the living room. Now that the baby's not crying. I mean, he didn't go to sleep, but at least he's not crying. And Max is over there eating a tostada. Like I told you guys, he only likes crunchy stuff, like tostadas, chips, like nothing healthy, you know? But I mean, as long as he's eating something, I'm okay with that. So I'm getting really hungry, so I'm gonna hurry so I can finish cleaning and have something to eat. Just picked all of those toys up. Yeah. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No,
Arriba no, te caes, te caes. Se cae Max. He wants to get on top of his chairs. No, Max. No, mi amor. No, se cae Max. Okay. Now, I'm hungry. So, mi mamá hizo shrimp alfredo anoche y me dio un poco. So, voy a comer eso. So, I don't really cook. And yeah, so the baby just woke up again. Like, I haven't even had the chance to have lunch. Good thing he's, at least he's not crying, but he's awake and he's, I'm pretty sure he's gonna start crying anytime. And the reason why he cries like every time I put him down on his little swing is because he's so used to me like holding him all the time. And I don't know why, porque se acostumbra a los brazos tanto, porque no lo cargo todo el tiempo, pero él solamente quiere estar en brazos. So, si lo tengo en brazos, está dormidito. Pero si lo tengo, si lo acuesto, se despierta y empieza a llorar porque quiere que lo abrace. So. So, this is my lunch time. Max is eating over there. So yeah, anyways, sometimes I don't even have time to eat. Like, so good. Shrimp. I was so hungry, you guys. Este es mi favorito jugo, Sunny D. I love it. Ni siquiera puedo venir al baño sola. ¿Te quieres bañar? A bañar. Bañamos a Max. He's so cute. Like, everything fits him so good. Like, toda la ropa que le pongo le queda bien bonita. I love it. I love dressing my babies up. Adriel por fin se quedó dormido. Creo que esta vez ya va a durar más rato porque ya se ve que está más dormido profundamente. So voy a aprovechar a bañar a Max para cuando él se despierte, bañarlo a él también. A bañar, Max. Vamos a bañar. So, I'm going to get everything ready for Max. Just a little lotion. This is for nighttime. But I use it like during the day. I love how it smells. So yeah, this is Max's and this is the baby's. It says newborn face and body lotion. And then a freaking diaper because it's been so hard to train Max for to use a toilet. So he's still wearing diapers. Pero ya andamos en eso. ¿Verdad, Max? ¿Dónde vas? No. Every time we come in here, he closes the door. So I need to find an outfit for Max. Cuando lo meto a bañar siempre lo baño súper rápido y ya cuando acabé y si todavía tengo tiempo lo dejo que juegue en el agua ahí un rato. No sé por qué estoy moviendo tanto mi mano. Solo dejo que juegue un ratito ahí y vine a chequear al bebé. Todavía está bien dormidito. Ok, so eso me da tiempo para hacer otras cosas. Wow, qué hermoso. ¡Qué hermoso se ve Max ya bañado!
Salud. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tiene vergüenza? Okay, so ya Max está bañado, cambiado, está limpio. Need a break. Need a break. ¿Qué es eso, Max? ¿Vas a colorear? Okay, so there's no free time for me, so I have to get stuff done now that the baby's taking a longer nap. So I do have to like clean my bedroom, do laundry, clean the bathroom, barrer, and then I want to do a little photo shoot for Adriel for tomorrow because he's 2 months tomorrow. So I want to do like a little photo shoot. Yeah, no free time for me. Ok, justo a tiempo, el bebé ya se despertó. So I guess, ahora le toca a él bañarse y después voy a hacer el photoshoot y ya después lo voy a dormir y después hago todo lo que tenga que hacer. So para entretener a Max, mientras baño al bebé, le voy a dar su tablet que pues trato de dársela solamente cuando necesito entretenerlo con algo. ¿Qué es eso? He's so smart. Like, le sabe mover a todo ahí en la tablet. Like, not even me. Like, escoge el juego que él quiere. Y hay unos juegos que ni sabía que había en la tablet y él sabe jugarlos. Ok. So, ahí se va a elevar más. Ahí se va a elevar Max un rato. Ahora vamos a bañar al bebé Adriel. Vamos a bañar al bebé Adriel, tan hermosos. Corazones tan bellos, qué hermoso se mira mi bebé. Ay, tan lindo. Ok, so aquí tengo el bebé Adriel, muy elegante. Uy, aquí tengo donde le voy a tomar las fotos, a ver cómo salen. Ok, so I'm gonna do the little photo shoot. Y si quieren ver el resultado, síganme en mi Instagram a rosaarreola27 para que vean cómo salen las fotos. Thank you.
terminamos con el photoshoot, pero mi modelo se me quedó dormido. Oh my god, estoy tan obsesionada con este monito. Solo le voy a poner algo más cómodo para que ella ahora sí. Ya ahorita es cuando se toma su siesta más larga del día. Dura como 2-3 horas dormido. Solo lo voy a cambiar para que duerma súper a gusto. Y voy a ver qué hago con Max. También Max ya no tarda en tomarse su siesta, so. Oh my god, so. Me descuidé 5 minutos para ir a doblar una ropa y miren nomás. ¿Qué haces allá arriba? Te vas a caer. Oh my god. Y no se puede bajar, con razón oía que gritaba. Les digo, ay no, ok. Abajo, baja. Baja. Tiene miedo. Baja, ven. 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 Travieso. Ay, me despertó el bebé con sus gritos. So. Ay, estoy sudando. Está caliente, no ha parado en todo el día. Help. Ya lavé, doblé ropa, limpié los baños. ¿Qué más hice? Comí otra vez. Hice TikToks. Si no me siguen en TikTok, vayan a seguirme a Rosa Arreola 27. Por aquí lo voy a poner para que vean mis TikToks. Ya no sé qué más hacer. Estoy esperando que se despierten. Estoy tomando juguito. Ya estoy aburrida. No sé qué hacer. So, mis niños ya se despertaron hace como una hora y media. El bebé se volvió a dormir y Max anda jugando, cantando. Y pues yo seguí lavando. Me comí una gelatina. Y pues ya casi termina nuestro día, son como las 7:30 de la tarde. Y pues como les digo, esto es normalmente lo que hago en un día que estoy en la casa. Normalmente salgo todos los días, voy a visitar a mi mamá o salimos por ahí. Pero hoy no tenía muchas ganas de salir y me quedé en la casa. Y pues así es como se ve un día en mi vida con un bebé no recién nacido, pero de casi 2 meses. Mañana cumple sus 2 meses. Y un niño de 3. So, a veces puede ser un poquito difícil porque están chiquitos los dos, pero nada que no pueda controlar. Ya lo que falta del día, solamente vamos a cenar. Pienso que para cenar vamos a hacer unas hamburguesas y ya después nos vamos a alistar para irnos a dormir y es todo. Normalmente nos vamos a dormir a las 10 de la noche. So, a esa hora el bebé ya está desesperado, ya se quiere ir a la cama, ya tiene su rutina. Entonces a esa hora ya él, en cuanto lo acuesto a la cama, se queda bien dormido y se despierta como hasta las 5 de la mañana. Y bueno, no se despierta, sino que yo lo tengo que despertar porque este niño me salió muy bueno para dormir en la noche y a veces pues está orinado y lo tengo que cambiar.
o siento que tiene hambre y lo despierto para que coma, y sigue dormido, se despierta hasta las 7 o 8 de la mañana y nos... Y la verdad, yo estoy súper acostumbrada ya a mi nuevo horario de levantarme en la mañana a las 7 o a las 8. Yo me siento bien descansada porque la verdad este niño me deja dormir toda la noche. Y pues a las 7 o 8 de la mañana yo estoy lista para empezar mi día. ¿Quién es? ¿Qué, mi amor? ¡Ay, yo la vi! Okay, guys, so it's currently 9 p.m. I'm going to end the vlog right here. I hope you guys got an idea of what a day in my life with a newborn and a toddler looks like. Pretty boring, as you guys saw. Like, we don't really do anything fun right now because the baby doesn't really give me time to do other things. Like, you guys saw, like, he... está acostumbrado a los brazos and he always wants me to be holding him. I'm trying not to because se va a picar mucho. Like right now, lo estoy meciendo ahí. And he's doing fine. Like he's like falling asleep. So hopefully que no se pique tanto porque... And to be honest, you guys, I am so tired. Like I said, nuestro bedtime is a las 10 de la noche. My husband is still not home. He's still, I think he said he's on his way already. So, yeah, I think we're gonna make something real quick for dinner. Like, I thought we were gonna have hamburguesas, but it is too late. So, I think we're just gonna make something real quick. Because I am really tired and I'm pretty sure he's tired as well. So, but yeah, thank you guys so much for watching. I'll see you guys in the next video. Bye.